And I would say, and I believe it's true, that just as Channel Pozo and his generation transformed U.S. jazz through his African-based sensibilities in artistry, Romanti, I believe, is going to have an equally important impact in the musical culture in the U.S. He arrived here a few years ago. And so, thank you for being here, Gracias. Es un caño solo así. Es un caño solo así. A San Cantión, a Manantión dirá. A San Cantión, a Manantión ove. A San Cantión, a Manantión besoa. A su grupo antillén, el hierro, potacho en divomo son como fe, el vión, el oquitano, huyo, mañón con pavio. A poco fuego como gairén, a base a gomé. Efimérem, efimérem o crúcoro, y tía, a vacío rumiñán, a sere, a sere bon, indio bon, mayene bon, etéyene bon, o bonécue, e rumiñán, a vacuá de Dios. A vací menguame, a vací menguame, quisongo, piñongo, mumbán, en llene, crúcoro, que acurí, el bufón y viono, el bufón de goma vacío erón. Hay enemigo ni un co, el cuetaria o, a se semilla ganarán, el cueri tombó, a papá pulmón, a manamborio cambo, por cuerno me fi, y tía nunca, igual que mi enecá, mi enecé mío, en bácara, en bori quisún, el cueri tombó, o pollo en llenizón. Bueno, buenas tardes. Lo que acabamos de decir son las palabras de presentación que cuando nosotros allá en Cuba nos vamos a reunir y vamos a pedir la palabra, nosotros tenemos este tipo de conversación. Hey, hey, por favor, atención, a San Cantión, a Manantión dirá, a San Cantión, a Manantión hoy, saludando al poder divino, al gran poder de Dios. Saying that he gave an example of a standard opening phrase, Abakwa, introduction, greetings to everybody, permission from the ancestors, and he's going to translate the Abakwa. Dice, el primer emo, grupo ritia, abasio rumiñano, dice, el primer hombre que se consagró en Idián Yerizón, Idián Borombán, las costas del África, Idián Borombán. You mentioned the name of the first man who initiated the Africa. Cuando decimos Acerio Bon, estamos refiriéndonos a Yamba, Indio Bon, Sune, Huevo, Mayene Bon, ¿usted se me entiende? Mocongo, así. He's mentioning the different titles, so there are many titles in the Abakwa, Ikpe, Continuum, if I can call it that. He's mentioned several titles which names are the same as the Abakwa. Así me enguame. Es que Dios le dé la bendición a todos. Dice, Mombán, los hombres, en Yene, las mujeres, sabe que ustedes que son ilustrados. Es decir, con este pequeño ejemplo, entonces lo podemos demostrar que nuestra religión se basa en el culto a nuestros antepasados, nuestros ancestros, y el culto a todo lo que nos rodea con respecto a la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de Azucurucuantillén, Heriero, Potacho, en Dibomo, son como fe, Evión, en Dario, el sol. That means wait, wait, and it's a word I was here in Cuba, and when I began to speak with people in Calabar, they all understood me. So I love using this phrase. He's saying that this is an example that our religion, it's called Abakwa religion, is based upon a culture of the ancestors, and also the
deals very much with the natural forces, the power of nature. Es decir, el sol le vio en Dario a Tropofo como Kairen, es decir, la Tropofo como Kairen, todo lo que está en el espacio. Y bueno, y ustedes los presentes, como van los hombres, es llenen la mujer. A partir de todo, después de esta presentación, se va a lo que se quiere hablar, es decir, entonces podemos hablar en un momento determinado sobre la historia, alguna historia que nosotros queramos contar. Un ejemplo de esta historia es la que vamos a poner a que más fiesta, es la historia de los cuatro reyes. Sí, y esta conversación dice así. Aguana ñongo iro, mañongo un pavio. Mañongo un pavio nasagó. Aguana ñongo iro, mañongo un pavio. Aguana ñongo iro, mañongo un pavio. Atropofó como Kairen a base a Bonet. Efimere muerieron con como fe, con el tambre vi huraca con de mefí. Eco y maya en el fo. E guiñongo e fican cubia a papá que no estaba. Usagaré nandió. El bocón anzoá. Aguán maribá. Nanti viró. Gobia nite. Eco e fi. Eropo en yuao. E fimoto. Aguán anmoto. Ya veró monto gobe. Urantán. Nerie bongo eriero. Maribá en yerizón. Eriero taria ompo. Bongo erume. A fotoito y amba. So he's demonstrating portions of the epic that we're talking about. This one is about one of the titles called, Nasako, was important in the founding of this sodality in Usagari, which is a real place in the Cross River region. It's called Isangale on the maps. Y entonces también tenemos que decir, Aguana Nongo Iro Manongo Pabio Amungan Kere, Sanga Mariba. Mariba Kende, Ucano, Ibio, Ecue Utanque, Iya Osiro, Añongo Erume, Erume Abacua, Iyairo Sisi, Ama Sisi, Ibio Rengón, Eforim Unatance, Mutambeque, Becura Mendoza. Es decir, aquí se está conversando sobre la consagración y la unificación de los cuatro territorios. This portion is talking about the consecration of the four kings in the Cross River. Es decir, en esta consagración se hizo la unificación de las cuatro tierras: la tierra de Fi, la tierra de Fo, la tierra de Fori y la tierra Afian. Each king represented a different territory. Cada uno. I'm sorry, but also he's talking about the unification of three of those four territories. So the story I'm getting is not only about the four kings, but also about the whole process of the unification of the four kingdoms. That's right. Efectivamente. Ahí a la hora de aprovechando lo que estamos hablando de la unificación. Vamos entonces a lo que hablábamos de la lingüística, al respecto de que ya se está viendo que son cuatro territorios. Cada territorio tiene su creencia, su Dios, y lo incorporan, lo unen para hacer una sola religión, la religión Abapoa. Each of these territories have their own beliefs and cultures and divinities. And these were brought together in the process of the foundation of this Ekpe Abapoa. Es ahí donde entonces ellos se ponen de acuerdo y deciden para poder de llevar a cabo su rito una sola lengua. And so they made some kind of agreement. They had a summit meeting and agreed to use one language so that for the process, for the purpose of rituals.
Esta lengua nosotros la conocemos en Cuba como motombrícano, motombrícano, mañongo, usagare. That's the name of the language, as they call it. Motombrícano. Motombrícano, mañongo, usagare. Y eso se traduce a... Motombrícano, mañongo, usagare, dice. Moto, la unificación, brícano, el conglomerado de personas, de los hombres. Y usagare, el territorio donde se llevó a cabo la consagración. So really it's named in four parts. Yeah. It's a hyphen. So say that, say that. I was asking about the translation of the name of the language. Okay. And it's a composed, for different words that actually is kind of a progressive, like unification of the people in a territory. And this is a fourth one. Es más o menos lo que estamos, lo que vemos en la actualidad. En estos momentos yo no tengo yo no domino la lengua para estos eventos, que es la lengua de inglés. Pero espere, por favor, la lengua. Modo brica o mañón usagare. Y a partir de ese acuerdo, todas las historias se cuentan en ese dialecto, y todo lo que se va a sacar, todo tipo de función que se va a realizar dentro de lo que es la organización es basado en esa lengua. Es decir, ahora todo lo que se trabaja tiene su nombre en esa lengua. Es decir, la hierba se tiene su nombre, efori, huemba. So he's saying that everything that is done in this practice is named and elaborated through the applicable language, not the Brickable. La bebida, mimba. The alcohol is called mimba. El incienso. What's the other term? Mimba. Oh, mimba. 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 Ahora. Mañana. también tenemos que. El saumerio o saumio, the incense, el saumio, los animales en quico, the animals in quico is the rooster, that's an effect of also, en quico, en bori, el chivo, en bori, en masu, curugüen, yanga, avión, the serpents, su curugüen, yanga, avión. Y los trajes de los sireme, de acuerdo a su categoría. El Ibangandó. El Ibangandó, en Cóboro, en Bobo. Averiñán, Averizún. Estamos hablando de. Ya, Bobo, Cese en Bobo, el Ojo en Bobo, el Ojo Sisi, el Ojo Nene, Eco en Coro. Y bueno, también dentro de la institución y dentro de la creatividad con que se hacen los ritmos, tienen la música. La música. So the music is a very important part of the ritual process. Everything he's doing now is giving a context for some music. La música ha servido de gran apoyo para llegar esta institución a nuestros días. Yeah, music has been really an important channel for the existence of the culture today. Ya que de todo es sabido de la forma que llegaron los integrantes de esta organización llegaron a Cuba. Ya que por todo es sabido de la forma que llegaron a Cuba, que llegaron de esclavos. Y todo ese proceso de prejuicio aún está presente en nuestros días. So the carriers of the culture came as slaves and there was a lot of prejudice. It's been basically it's a culture of resistance. I'm elaborating on this word. Y a través de la música nosotros hemos podido asimilar la historia de nuestra institución
through the music, we were able to talk about the history of our institution. Tenemos también que a través de la música se ha podido recoger los sucesos tanto en África, en Jefferson, como los sucesos de la institución y de la cultura en la isla de Cuba. So in the music is contained a lot of the historical information about what happened in Africa and also how it was, what happened in Cuba. Un ejemplo. I'm sorry. I mean, the connections. I mean, that's an African practice. I mean, using music and poetry as a way of memory recollection and oral history. Efectivamente. Un ejemplo de eso es el canto, un canto que dice O obvio, en Jenison. En Jenison se refiere al África. En Jenison means Africa. Dice Aguana Becura Mendo, Becura Mendo, territorio del África, donde se hizo por primera vez la institución. Y entonces después dice Nunque, es el nombre que recibe La Habana. Nunque Itiá Ororo Carne, Efique Gustón, la primera institución de criollos. Es decir, este canto ya entonces recoge el inicio de la religión en tierra, en la tierra de Cuba. Just to mention the chant, it talks about the foundation of Nahuacua in Cuba, of the transmission from West Africa to Cuba. Entonces tenemos también que estos cantos ya hablan de la historia del África y hablan de la historia de la institución en la tierra de Cuba. Tenemos también que en el proceso de prohibición, es decir, porque esta institución ha sido muy perseguida. Esta institución se ha integrado a la sociedad a pesar de ser rechazada como tal. Part of this persecution has been integrated. It's a very important part of the social network of the city itself. Y una de los factores que han integrado a la sociedad es su música. One of the factors that enabled that. Y tenemos como ejemplo la clave ñañiga. An example that is, it's a rhythm called clave ñañiga. Ñañiga is a culture from Cuba. Y tenemos también en el son, el centeno Ignacio Piñeiro, tenemos como un fuerte representante, Ignacio Piñeiro, que creó varias canciones con temas relacionado con la historia de nuestra institución. Ignacio Piñeiro was an Nahuacua member who was very important in transforming song and making it into a quiet thing. So he was a Nahuacua man. He was known as the poet of the song. He had that poet. He really said that this is not a song. It can go by. Y tenemos también que otros atributos como el íreme, que es el baile ya en este caso de la institución, también han pasado a formar parte del patrimonio nacional de Cuba. Y bueno, dentro del proceso de la música, nosotros tenemos que la similitud, no tanto como decir la similitud, sino hemos tratado la manera de mantenernos fieles a nuestras raíces, que nosotros en Cuba tenemos conciencia de que nuestras raíces son de la mente africana. Our roots are African, and we've tried to be very faithful to maintain what has been our heritage. Un ejemplo de esto dentro de la
música. Aquí ustedes pueden ver, esto es un tambor de la orquesta Agua, que recibe el nombre de Bian Comeco. Este es un tambor hecho en La Habana. Ustedes lo pueden ver. Sí. Y este, recientemente, cuando tuvimos de visita en el Calabar con el maestro Vigo, adquirimos este. Aquí ustedes pueden ver. Este es original de allí, del Calabar. Román was in Calabar a year ago, I think he got that there. So none of these were made by LP, by the way. Dentro del proceso de la música, nosotros tenemos que, ya habíamos dicho que la música se había integrado al proceso de la formación de la nación cubana con su música tradicional, bueno, que sabe el son. Y en el proceso sobre los años 40, ya cuando se comienza a hacer, se permite hacer grabaciones y demás, tenemos un ejemplo de la música de los años 40, sí, que lo podemos escuchar. We're going to play a couple of recordings. This one is from the 1940s, and Roman is going to talk about how he as a musician came see the continuity through rhythm. And by the way, I have to thank the CBMR for actually finding this record. Purposing for that collection to help me. Recorded in 1940 by Eric Corlett. Los muñequitos de Matanza. Porque estamos con el tiempo. Tenemos entonces ya un ejemplo de integración
la integración de la agua en la zona, lo que es la música con este número de los muñequitos, que es un grupo bueno de Bobancó. This is from about 1956, Muñequitos and Matanzas, and this is Abapo, historic Abapo. Ahí vemos la integración, la están cantando en español, ¿eh? Que explique cómo. La música de Calabar está presente ahí. Ahí lo tiene. Pero síguelo, 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 síguelo. Suéltate, suéltate. Eso. Muévelo que se empelota. Yeah.